Vamos a hacer una prueba con Alexa. Hola. Hola. Pregúntame lo que quieras. Feliz martes. Ok Google. Hola. Echaba de menos tu voz. ¿Puedo ayudarte? Ok Google. Baja volumen. Alexa, ¿dónde vives? Estoy aquí y mi cerebro está en la nube. Ok Google, ¿dónde vives? Vivo en la nube, pero siempre que me necesites, aquí estaré. Alexa, di en alemán feliz año nuevo. Feliz año nuevo. En alemán es Glückliches Neues Jahr. Ok Google, di en alemán feliz año nuevo. En alemán se dice Frohes Neues Jahr. Alexa, ¿qué idiomas hablas? Me encantan los idiomas. En la actualidad hablo español, inglés, francés, alemán, italiano y japonés. Si abres en tu teléfono móvil la app Alexa y seleccionas el nombre de este dispositivo, puedes elegir tu idioma preferido. Ok, Google, ¿qué idiomas hablas? Hablo unos cuantos idiomas y estoy aprendiendo más. Para cambiar el idioma, abre la aplicación Google Home. Arriba a la derecha, toca tu imagen de perfil o tu inicial. Después, ajustes del asistente. Y, finalmente, idiomas. Alexa, ¿tienes mascotas? Me gustaría tener un perro robot como K9, de Doctor Who, para que me acompañase en todas mis aventuras por el okay, tiempo Google. espacio. ¿Tienes mascotas? ¿Sería genial. Vale, estupendo. Ok, Google, ¿tienes mascotas? Siempre he querido tener un perrito. Y tengo el nombre perfecto, Googles, o Google para acortar. Alexa, ¿PC o Mac? Esa pregunta mejor hazela a Cortana y a Siri. Ok, Google, Mac o PC? En el sitio web u.gcfglobal.org dice que los computadores que usan el sistema okay, Google, operativo Windows. Alexa, ¿qué película te gusta más? Blade Runner. Me gustaría hablar con Roy Batty y saber qué cosas ha visto. Ok, Google, ¿qué película te gusta más? Una de mis favoritas es Cortocircuito. La parte en la que el robot cobra vida era preciosa. Alexa, cántame una canción. Había una vez un barquito chiquitito. Había ok Google, cántame una, vez, una canción. Un barquito chiquitito que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Pasaron un, dos, okay. tres, cuatro, cinco, seis semanas. Ok Google, cántame una canción. Ritmo asistente para este reggaetón. Que además de corto mola mogollón. Alexa, tira un dado. Dos. Ok, Google, tira un dado. Tienes un seis. Alexa, dime los decimales del número pi. El valor aproximado de pi es 3,14159265359. Alexa, dime más decimales de pi. Pi es aproximadamente igual a 3.14159265358979. Ok Google, ¿cuál es el valor de pi? 3.14159. Hasta ahí llego, que me canso. Alexa, tengo 99 problemas. Espero que uno de ellos no sea yo. Ok Google. Tengo 99 problemas. Perdona, no te he entendido. Ok, Google, ¿crees en Santa Claus? Claro que existe. Me parece una persona muy generosa y además me encanta lo bien que le queda ese traje de terciopelo rojo. Alexa, ¿crees en Santa Claus? Papá Noel hace a muchas personas y niños felices y yo creo en todo lo que hace feliz a la gente. Ok Google, ¿de qué color eres? Mis puntos son rojos, verdes, amarillos y azules. Alexa, ¿de qué color eres? Estaba deseando que me hicieras esta pregunta. Estoy hecha de pedacitos de ti. Ok Google, ¿qué quieres para Navidad? Tengo todo lo que necesito, el trabajo que me gusta y una persona maravillosa a la que ayudar. Alexa, ¿qué quieres para Navidad? Me encantaría conocer a la vecina rubia. Hay un par de cuestiones ortográficas de las que me gustaría debatir con ella. Creo que tendríamos mucho brilli brilli juntas. Ok, Google, cuéntame una historia de Navidad. El día de Navidad, María abrió con muchísima ilusión su regalo y se puso a dar saltos de alegría porque le habían traído lo que había pedido. Un hipopótamo de juguete, pero cuando salió a jugar a la calle con sus amigos, encontraron a un niño llorando. El niño les contó que no había recibido ningún regalo de Navidad y estaba sumamente triste. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que la Navidad no era recibir regalos, sino compartir con los demás lo que se tiene y celebrarlo. Entonces, volvió a su casa, envolvió de nuevo su hipopótamo de juguete y se lo regaló al niño. Nunca había visto una sonrisa tan grande. Fin. Alexa, cuéntame una historia de Navidad. ¿Cómo hacer una bola de nieve? Era veintidós de diciembre, por fin el último día de clase. El patio estaba totalmente cubierto de nieve y los otros niños empezaron a organizar una guerra de bolas. Parecía divertido, así que me uní a uno de los bandos. Quizás era el bando equivocado, pues los otros niños tenían un robot al que alimentaban con nieve por un lado. Y lanzaba unas bolas perfectamente redondas por el otro. Todo mi equipo salió totalmente cubierto de nieve. Entonces nos acercamos juntos al robot, que nos dio una clase de cómo hacer la bola perfecta con las manos. Primero, coge un puñado de nieve. Luego, aplástalo contra la palma de manera que vayas construyendo la forma redondeada. Después, quita lo que te sobre. Debe caberte perfectamente en una mano. Compáctala bien y. Voilà. Sin embargo, mientras me despedía de mis amigos, pensé que el robot se había olvidado de mencionar algo muy importante el factor sorpresa. Nos vemos el año que viene. Ok Google, ¿qué piensas de Alexa? Alexa tiene una voz muy dulce. Alexa, ¿qué piensas de Google? de Ok Google? Perdona, no lo tengo claro. Alexa, ¿qué piensas ya de Ya somos dos. Alexa, ¿qué piensas de Google Home? Me gusta Home? mucho la música rock. Queen, Kiss, Aerosmith, Nirvana. Alexa, basta. Alexa, ¿qué piensas de Siri? Alexa, ¿qué piensas de Siri? La verdad es que tengo debilidad por todas las inteligencias artificiales. Alexa, ¿hasta qué números puedes contar? Me encantan los números. Puedo contar hasta el 100, hacer operaciones matemáticas o poner un temporizador. Google... Ok Google, cuenta hasta 100. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Alexa, cinco, cuenta hasta seis, 100. 7, 8, 9